Baba. Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin. Bellezas infantiles en el escenario bailando. Esto es un derroche de gracia, de simpatía, de naturalidad. Y aquí las tenemos. Miradlas bien, porque una de ellas, una, va a ser esta noche. Se va a alzar con el título de reina de las fiestas de Santiago del Teide, reina infantil. Nos despedimos ya. Así. Perfecto. Guapísimas todas. Otro aplauso para despedirlas. Así. Estupendo. Y las dos últimas. Lego. Ana Carolina y Sheila. Lego. El grupo coreográfico Aranzazu. Cuando sexy te me pegas, tu seducción a la hora de bailar. Ese juego que tienen tus caderas, a cualquier hombre pone a delirar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Iván. Venga, esa palma arriba, va. Quiero oírlo. Mira, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, cintura divina. Te comería con pan y mantequilla, canela. Un par de chupitos con romiel y vela. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Comenzamos con el pase de vestido de noche.
Hoy es un día mejor. El cielo tenemos aquí a la primera candidata, Ana Carolina Villar Verde, del Núcleo de los Gigantes. Que llena mi corazón. Segunda, Sheila Linares Marrero. Tercera, Giselle Gorrín Hernández. Hayley Rodríguez Luis, del Núcleo Arguayo. Paula Ramos González, del Núcleo Santiago del Teide Casco. Helen Alejandra Laza Cabrera, Núcleo del Puerto Santiago. Y Giselle Gorrín, que no lo dije, Hernández, Núcleo Tamaimo. Aquí están las seis candidatas a Miss Infantil, la reina infantil de esta gala de elección de Santiago del Teide. Una noche maravillosa, una noche para las pequeñas, pero para las grandes ilusiones, como este sueño que tienen ellas hoy, el sueño de alzarse con esa corona. Y aquí están con su mejor sonrisa. Y comenzamos. Va a pasar por la pasarela Ana Carolina Villar Verde, del Núcleo de los Gigantes. Que te veamos bien, Ana Carolina. Lo guapa que estás. Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz. A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza. Un abrazo fuerte para Ana Carolina, representando al Núcleo Los Gigantes. Muy bien, guapa, así se hace, así se camina y así se sonríe. Ahora lo va a hacer Sheila Linares Marrero, del Núcleo El Retamar. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Ana Carolina le pasa el testigo a Sheila y Sheila avanza por esa pasarela. Mírenla bien lo guapa que está Sheila con ese vestido color champán. Bravo, Sheila, así se hace, sí señor. Y continuamos con la tercera candidata, ella es Giselle Gorrín Hernández, del Núcleo Tamaimo. Otro aplauso fuerte, a ver que no lo oigo. Así. Venga, Giselle. Adelántate que te veamos. Qué monada, de verdad. Muy bien, así, sí señor. Otro angelito que pasa por esta pasarela y el cuarto a continuación. Ella es Hayley Rodríguez Luis, del Núcleo Arguayo. Hoy es un día mejor, el cielo. Vamos, Hayley, así. Con esa sonrisa. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En mi mundo está borrado el temor. Otro aplauso muy fuerte para Hayley. A ver. Así, muy bien, que sienta el calor del público. Os quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti. Estamos mirándolas bien porque una de ellas esta noche será la reina de las fiestas 2014 de Santiago del Teide. Y continuamos con la siguiente princesita. Ella es la quinta candidata, Paula Ramos González, del Núcleo Santiago del Teide Casco. Un aplauso para ella también, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias a ti, a ti, a ti. Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz. Muy bien, Paula. Este beso al aire, al público. Muy bien, que te aplaude. Genial, Laura. Cinco princesas han pasado ya. Y queda la sexta candidata, otra princesita que va a pasar por esta pasarela con un traje de noche maravilloso. Ella es Helen Alejandra Laza Cabrera, Núcleo del Puerto Santiago. A ver ese aplauso que no lo oigo, a ver.
Ah, sí, claro que sí, que ella avance por esa pasarela con fuerza y con esos ánimos que ustedes, mejor que nadie, dan. Gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Perfecto, con esa soltura que tienen todas. Aquí los tenemos a disfrutar de Epsilon y su show del Rey León. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Sin orden de preferencia. Así que la primera princesa de la noche es Sheila Linares Marrero. Un fuerte aplauso para Sheila. Las he enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz, a cada día el amor compartir. Ya tenemos nuestra primera princesa que nos ha acompañado toda esta noche y nos ha deleitado con su belleza. Un fuerte aplauso para ella, porque voy a dar a continuación el nombre de la siguiente princesa. Ella es Hailey Rodríguez Ruiz. Y esa corona de princesa es lo único que le faltaba. Esa corona, todas coronadas. Por esa simpatía que habéis derrochado esta noche en el escenario, por esa elegancia. Sí, es. Pues nada, continuamos con la siguiente princesa. Ella es Ana Carolina Villar. Felicidades, guapísimas. Continúo. Y continuamos. Con la siguiente, que es Giselle Gorrín Hernández. El alcalde, don Damián y Heller le hacen entrega de ese ramo, de ese detalle, de esa corona y de esa banda de princesa. Pues bien, Helen Alejandra Laza Cabrera. La siguiente princesa. Don Ibrahim, perdón, y Heller hacen entrega de esa banda, de ese detalle, ese ramo. Y ya queda nada. Ya tenemos a todas nuestras princesitas ataviadas con todo lo que se merecen. Perdón, ha habido un error, lo siento, ella es una princesa, Paula Ramos, lo siento. Sigue siendo princesa y es la reina infantil de Santiago del Teide, Giselle Gorrín Hernández. Enhorabuena y dar las gracias a todas las autoridades, al jurado asistente, la reina del año anterior y el alcalde de la corona, don Damián Gorrín. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Ya tenemos reina infantil en Santiago del Teide.